Mi gente, le vamos a enseñar ahora cómo poner una turbina o una turbine en inglés. Ahí podemos ver la base. Esta base tiene esta letrita que dice ahí ahora como parte de abajo para que la nivele. Podemos ver, tiene que pasar esto, esta partecita aquí. A poner la base, la vamos a cortar y después le vamos a toquear por abajo. Ahí está como va, ahí está como se pone la base y luego ahí va la turbina arriba. Le dejo una pulgadita alrededor para que cuando meta uno la turbina entre bien. Ahí está. Cada turbina trae este cuadro dentro para ver qué tipo de qué tan parado está el techo. Ahí podemos ver este techo, es común. Ahí te dice de qué lado. Aquí dice que es común. Trae una flechita abajo, si la ven. Le dice roof. Aquí lo estamos sacando con otro. André haciendo casi un 9. Podemos ver la línea. Ese es para sí mismo poner la turbina. Para ver cómo enderezarla. Aquí también la turbina. Aquí trae los números que están parados. El 8, el 9, el 10 y el 11. El número de lo parado lo vamos a poner aquí en esta ventana S. Hay como una marquita ahí. Y ahí está el hoyito ahí. Le vamos a meter un tornillo ahí. Lleva tres tornillos. Tres tornillos esta base ahí. Lleva uno por ahí, otro por allá y otro de aquel lado. Ahí está donde lleva un tornillo. Acá tiene otro hoyito de aquel lado ahí. Le vamos a meter el otro tornillo. Y del otro lado tiene otro tornillo. Lleva tres tornillos en la parte de abajo. Ahí está. Antes de poner la turbina, vamos a enderezar más o menos eso. Antes de poner la tapa de arriba. La vamos a enderezar más o menos con el techo. Ahí podemos ver cómo se mira. Porque una vez poniéndola de arriba ya no se puede enderezar mucho. Por dentro lleva un clip. Aquí en medio de este hoyito le vamos a poner otro clip que lleva por dentro para que no se mueva esta cosa. Ahí podemos ver el clip que entra así y luego se atornilla por fuera. Es para que no se vaya a mover esto si hace mucho aire. Entonces queda como seguridad. Vamos ahí. Este no se aprieta todo hasta que ya uno pone la turbina. Por si hay que moverla un poco. Ya que uno la endereza bien lo de arriba, ya. Entonces si lo aprieta uno bien este de ahí. Esta la vamos a poner la tapa de arriba. Las turbinas vienen en tres piezas. Lo que es la base, esto de medio y luego la tapa de arriba. Ahí podemos ver la turbina, la tapa de arriba. Ahí le vamos a... Esta turbina también trae tres hoyitos para meter los tornillos. Aquí podemos ver un hoyito ahí. Hay uno aquí, luego esto aquí así. Trae tres tornillos. Ahí trae como uno allí, el otro de aquel lado. Ahí trae uno ahí. Ahí está el otro tornillo. Y el otro de aquel lado se le pone. Ahí está la turbina.
Solamente la vamos a enderezar bien como va, para ver si quedó derecha. Uno la tuerce un poco y le da vueltas, que dé vuelta bien. Voy a mover como quedó la turbina. Esta la estamos enderezando porque está un poco chueca. Se le da vuelta ahí. A veces que cogiera como que si estuviera media desnivelada, o uno la trata de abrir un poco para enderezarla. Pasa que la golpean mucho. Ahí podemos ver cómo quedó la turbina. La turbina para sacar aire, el aire caliente de adentro. Es una ventilación. Y ahí está, ya nomás se coquea alrededor bien. Ya está como quedó la turbina. Así que mi gente, no se olvide suscribirse a nuestro canal Los Ruferos KC o KC. Y denle like. Y también púchenle a la campanita para cuando subamos un video le llegue la notificación. Saludos y hasta la próxima.